La programación, por una parte, hace referencia, por lo que podríamos decir, a las tres acciones básicas de la vida de la Iglesia. Es decir, que con programación en papelillo o sin programación, diríamos, una parroquia, una comunidad cristiana, tiene que pues vivir en torno a la palabra, a la Eucaristía y a la caridad. Entonces, sobre de esos tres grandes pilares de la acción de la Iglesia, queremos subrayar en este curso, como ya nos recordaba don Ricardo, por una parte la puesta en marcha del directorio de los sacramentos de la iniciación cristiana, lo que se refiere a la transmisión de la fe, la iniciación cristiana de los jóvenes y servicio a la fe de los adultos. Y dentro de esta puesta en marcha del directorio, queremos de una forma especial trabajar el llamado primer itinerario del directorio, que es el itinerario más común, el que comienza habitualmente con el bautismo de infantes, continúa gran reto que hacemos después del bautismo, en esos años de lo que llamamos despertar religioso, la iniciación a la Eucaristía, especialmente a la Eucaristía del domingo, primera comunión, y la confirmación. Eso está además vinculado a, yo creo que, una suerte que tenemos en la Iglesia española en este momento, ¿no? Y es que precisamente al servicio de ese primer itinerario tenemos la realidad de los dos catecismos a los que hacía referencia don Ricardo antes, el catecismo que ya conocemos, Jesús es el Señor y su guía básica, y el catecismo recién publicado, Testigos del Señor, con su correspondiente guía. También está el material que no es propiamente un catecismo, pero que sirve para lo que estábamos diciendo, entre el bautismo y la primera comunión, cómo ayudar a la familia a los primeros pasos de la fe, al despertar de la fe en la familia y en la parroquia. Por eso creemos que una acción muy importante a realizar en las parroquias y a trabajar conjuntamente en el arciprestazgo es cómo vamos a realizar este primer itinerario de la iniciación cristiana. Para ello, de manera inmediata, queremos tener un encuentro con presbíteros y catequistas, especialmente para hacer la presentación del Catecismo Testigos del Señor, pero también, además de hacer la presentación del Catecismo Testigos del Señor, poner en marcha este trabajo respecto del primer itinerario. En la ciudad ya están previstos los dos encuentros, que juntaríamos arciprestazgos de dos en dos. El día 24 va a ser el arciprestazgo sur y oeste, y el día 25 de septiembre los otros dos arciprestazgos, el arciprestazgo de la zona sur, centro sur, sur, y el otro lado del río. El encuentro va a ser en el Centro Cultural Vallisoletano, el día 24, y el día 25 el arciprestazgo de Delicias y el de la Delicia, Rondilla, Pajarillos y la zona centro, en el Centro de Espiritualidad. Es importante la participación, que invitéis a los catequistas, vosotros mismos, para la puesta en marcha de ese trabajo, que no va a ser solo de ese día, ¿no?, sino la importancia de trabajar juntos el primer itinerario y ver cómo los catecismos, con su guía básica, nos ayudan. También, en lo que se refiere a los adultos, continúa la puesta en marcha del itinerario de formación cristiana de adultos de la Conferencia Episcopal, de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar. Ha salido ya, que nos viene bien ya además este año, la parte cuarta, dedicada precisamente a los sacramentos, la oración y la vida en Cristo. Para seguir este itinerario, algunas parroquias ya estáis en él, otras también podría ser también una buena oportunidad de puesta en marcha de este itinerario de formación de adultos. Ligado a todo el camino de la iniciación cristiana y a lo que en el primero de los lemas que tenemos, entramos en la Iglesia para adorar, salimos para servir, que marcaría todo ese camino de entrada para adorar, ayudar en el camino de la iniciación cristiana, reconocer a Jesucristo como el Señor, participar plenamente en la Eucaristía y desde ahí la Eucaristía, fuente de la caridad, del amor que el Señor nos ofrece, salir para servir. Aquí la celebración del domingo aparece cada vez más como un problema y una oportunidad. Es verdad que tenemos un problema, sobre todo
en múltiples de nuestras parroquias pequeñas del mundo rural a la hora de asegurar la Eucaristía del domingo. En la ciudad, bueno, pues hay situaciones diversas, también por barrios, pero el domingo, como seña de identidad que nos constituye como pueblo, su celebración es de extraordinaria importancia. Luego el delegado de liturgia nos hablará también de las propuestas a hacer en este año para ayudarnos en un camino en el que queremos poner un acento especial el curso próximo. El curso próximo, don Ricardo tiene la intención de convocar un congreso eucarístico diocesano. Y en la preparación de ese congreso eucarístico, además de tantos factores y dimensiones que tiene la celebración de la Eucaristía, pero este aspecto de la Eucaristía como centro de la vida cristiana, la celebración del domingo con la Eucaristía, que es la forma que queremos y que deseamos de manera plena, pero que hay, lo mismo, algunas comunidades que no pueden celebrar la Eucaristía y habrá que darles otras formas de poder celebrar el domingo, de reunirse como comunidad cristiana, aunque la Eucaristía no se celebre. Entonces, este aspecto, la celebración del domingo, la asamblea dominical, aparece con una importancia grande. Y el tercer pilar, el servicio de la caridad. Papa Francisco constantemente, por una parte, nos está haciendo referencia a la dimensión social de la fe, a la cercanía a los pobres, a salir a las periferias, que llama él. Pero al mismo tiempo llama la atención de que la Iglesia no se reduzca a una ONG, para entendernos, ¿no? No se reduzca en la acción social a un tipo de servicio en el que la propuesta específica del Evangelio a los pobres quede como apartada. Él, en Evangelii Gaudium, hace una referencia explícita a que la primera caridad a tener con los más pobres es precisamente el anuncio del Señor, ¿no? Por eso el servicio a la caridad lo vinculamos a la iniciación cristiana, nos iniciamos también en esa forma de vivir que es la caridad cristiana y la Eucaristía como fuente de la caridad de la que salimos precisamente para servir. Estos tres acentos que nos llaman a todos a ser discípulos misioneros, como dice el Papa, que van a querer tener en Evangelii Gaudium como toda la fuente de inspiración. Hemos copiado ahí un texto, el número 33 de Evangelii Gaudium, que leo en voz alta. La pastoral en clave de misión pretende abandonar el cómodo criterio pastoral del siempre se ha hecho así. Invito a todos a ser audaces y creativos en esta tarea de repensar los objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos evangelizadores de las propias comunidades. Una postulación de los fines sin una adecuada búsqueda comunitaria de los medios para alcanzarlos está condenada a convertirse en mera fantasía. Exhorto a todos a aplicar con generosidad y valentía las orientaciones de este documento, sin prohibiciones ni miedos. Lo importante es no caminar solos, contar siempre con los hermanos y especialmente con la guía de los obispos en un sabio y realista discernimiento pastoral. Así, la exhortación apostólica, como nos recordaba ahora don Ricardo, Evangelii Gaudium, ha de servirnos a todos, presbíteros, religiosos y laicos, como programa marco para anunciar el Evangelio en el mundo actual. ¿Cómo queremos hacerlo, este estudio de Evangelii Gaudium? De diversas formas, ¿no? Por una parte, queriendo que en la formación permanente nuestra de este año, la dimensión intelectual de la formación permanente, sea el texto de Evangelii Gaudium el que nos ayude. Como siempre, tendremos una sesión inicial que será el próximo día 13 de octubre, en el que en esa sesión inicial haremos el planteamiento de cómo hacer el trabajo, luego hacerle en los arciprestazgos, como venimos haciendo este año. En el caso del mundo rural, algunos arciprestazgos os unís para realizar este trabajo. También en la Escuela Diocesana de Formación, los miércoles en el Centro de Espiritualidad, además de los dos cursos básicos, en el que se hace una mirada general a la formación cristiana, el tercer curso, que tiene el carácter cada año monográfico, este año, los miércoles, cada 15 días, será una propuesta de estudio de Evangelii Gaudium para las personas que quieran hacerlo participando en la Escuela Diocesana de Formación en el Centro Diocesano de Espiritualidad. También nos plantearemos
el estudio, en parte, de uno de los capítulos, el quinto, Evangelizadores con Espíritu, pero que no se puede separar del resto, este año en el encuentro de arciprestes de Villa García. Entonces, formación permanente del clero, encuentro de arciprestes de Villa García, que por otra parte, como el encuentro de arciprestes siempre le preparamos en la reunión arciprestal, podemos sumar esfuerzos, y al mismo tiempo esta propuesta para los laicos en el centro de espiritualidad, además de las que, por supuesto, desde ahí, cada cual en su propia parroquia o comunidad quiera hacer, ¿no? El marco de referencia, digamos, para el estudio de Evangelii Gaudium, le tenéis ahí también puesto, ¿no? Por una parte, este pregón pascual que el Papa realiza, podríamos decir, en la introducción de Evangelii Gaudium, y luego el capítulo quinto, Evangelizadores con Espíritu, es decir, como que el Papa nos abraza a la hora de estudiar Evangelii Gaudium, poniendo la Pascua en la introducción y Pentecostés en el capítulo quinto, ¿no? Y desde ese fuego de la Pascua plena, de la Pascua entera, de Pascua a Pentecostés, desde ahí se nos iluminan los ojos para hacer un examen de conciencia en la llamada crisis del compromiso comunitario, un examen de conciencia que tiene como dos focos gordos, ¿no? No caer ni en el aislamiento, un riesgo del que a veces también nos acusamos entre nosotros, aislamiento como presbíteros, aislamiento de parroquias o de comunidades, y el otro gran foco de examen es lo que el Papa llama mundanidad espiritual, ¿no? La mundanidad que puede también acecharnos de diversas maneras. Luego, como sabéis, porque seguro que todos hemos leído la exhortación, el Papa, a través de unos gritos en el que dice no, no nos dejemos robar el Evangelio, no nos dejemos robar el entusiasmo misionero, no, y unos síes, ¿no? Sí a la dulce y confortadora alegría permanente de evangelizar, sí a unas relaciones nuevas que nacen desde el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Hacer ese examen de conciencia. En el centro de la exhortación está en el capítulo tercero, una iglesia que anuncia, el anuncio del Evangelio. Pero esa iglesia que anuncia es también una iglesia que sirve. Capítulo cuarto, la dimensión social de la evangelización. Y todo ello, como se nos decía en el número 33 que hemos leído al principio, nos pide una conversión. Es conversión personal, pero que también es conversión pastoral de ambientes y de instituciones evangelizadoras. La transformación misionera de la iglesia que el Papa estudia en el capítulo primero. Bueno, pues con el día 13 presentaríamos el esquema de trabajo y los apoyos para poder realizar este trabajo, esta lectura en los arciprestados, ¿no? Ahí lo tenéis también señalado en el programa, en los círculos que están en esta parte derecha, estos círculos donde se nos habla de las diversas formas de estudiar Evangelii Gaudium. Luego, ya don Ricardo nos ha recordado acontecimientos destacados, ¿no? El año de la vida consagrada, ya sabéis que el Papa convoca para el próximo año litúrgico, comenzaría con el primer domingo de Adviento. Nosotros lo querremos comenzar en nuestra diócesis es con una vigilia de Adviento que habitualmente hace Pastoral Juvenil y que se hará este año con la colaboración de los religiosos y religiosas, con la Confer, para el inicio de la vida consagrada. Desde el año de la vida consagrada, que tiene, según los propios objetivos que ha dado el Papa, es un motivo de acción de gracias. En nuestra diócesis la verdad es que la riqueza de presencia de vida consagrada es extraordinaria. Aquí estáis sentados entre nosotros formando parte de este presbiterio y con el encargo pastoral de un grupo numeroso de parroquias, un grupo también numeroso de religiosos. Además hay, fijaros, en la diócesis tenemos casi 40 colegios concertados, la mayoría de ellos sostenidos por religiosos y religiosas. Hay una presencia de vida contemplativa de 28 monasterios de monjas contemplativas. Hay la realidad de las hermanas que se dedican a la atención de los enfermos o la atención de los pobres en los barrios o con la realidad de guarderías. Es decir, todos conocemos una presencia grande por la que dar gracias. El Papa pide a la propia vida consagrada que reflexione internamente sobre su propia identidad y sobre la promoción vocacional, y luego nosotros también queremos organizar de alguna manera algunos diálogos sobre la vida consagrada en la diócesis.
en lo que se refiere a la transmisión de la fe y los colegios de enseñanza, el próximo lunes tendremos un encuentro presidido por el arzobispo con los responsables de pastoral de los colegios, también la presencia de las delegaciones de catequesis y de enseñanza, para ver toda esta colaboración en este campo de la transmisión de la fe. También está previsto realizar este año un encuentro de Cáritas, que convocaría Cáritas con los religiosos y religiosas que tienen una presencia especial en todo el mundo de la acción socio-caritativa. También querríamos, con los que tenéis un encargo de pastoral parroquial, poder organizar un coloquio sobre vuestra presencia en la diócesis. Este año, los retiros sacerdotales, la sugerencia que hacemos es invitar a religiosos y a religiosas a que puedan dirigir los retiros sacerdotales. En la ciudad habrá retiro sacerdotal todos los primeros lunes de mes. Los primeros lunes de mes tendríamos retiro sacerdotal. Y ofreceremos ya desde el primer lunes el programa con la invitación a religiosos y religiosas a que nos ayuden en ese retiro mensual de cada mes. En los arciprestazgos del mundo rural os hacemos también esta esta sugerencia, ¿no?, a la hora de los retiros que se puedan organizar a lo largo del año. Ya hacía referencia don Ricardo hace un momento al quinto centenario. Esperamos que antes del día 15 poder ofrecer, en colaboración con los y las carmelitas, el programa, digamos, de celebración del quinto centenario de Santa Teresa entre nosotros. No está puesto en el calendario la fecha del 28 de marzo, quinto centenario, y la posible visita del Papa. Don Ricardo, no sé si eso se puede poner o no se puede poner. Pues ya no sabemos. Claro, pero ni que decir tiene de que, en el caso de que el Papa Francisco viniere a Ávila y Alba de Tormes, pues con ese motivo, bueno, ya vendríamos las previsiones que se hicieran, ¿no?, si se organiza desde la diócesis la posibilidad de una peregrinación, de un encuentro en Ávila. Pero, en todo caso, la realidad de la Fundación de Medina del Campo y de la Fundación de Valladolid, la presencia de los padres carmelitas también en Medina y aquí en Valladolid, y luego este deseo en el que se une lo que el Papa Francisco dice en el capítulo quinto de Evangelii Gaudium y este lema tomado de esas dos expresiones del libro de la vida de Santa Teresa: a tiempos recios, amigos fuertes de Dios, ¿no? Este cultivo, podríamos decir, de la experiencia viva del Señor en nuestras vidas, de permanente invocación al Espíritu Santo, es el que hemos de cultivar entre nosotros, pero también cultivarlo en las comunidades cristianas a las que servimos, ¿no?, para que realmente el Señor ponga luz en nuestros ojos para un discernimiento en este momento de la historia de los hombres tan retador, ¿no? Si queremos subrayar con fuerza el primer itinerario, es de la realidad que nos encontramos de cada vez más familias, niños, adolescentes, jóvenes, muy alejados de la vida de la Iglesia. Quizás hayáis leído los comentarios de la encuesta salida la semana pasada por el equipo de Javier Elzo, este psicólogo del País Vasco, que con un grupo ha hecho el último estudio de la juventud española y los valores. Hay en ese estudio una buena noticia, que hay un crecimiento de jóvenes españoles que se sienten con un compromiso y una vinculación mayor a la Iglesia. Pero ese es un crecimiento de una realidad minoritaria, de uno de ellos hace cinco tipologías de jóvenes. La tipología más pequeña es esta quinta, la que llama los cristianos pobres, dice Javier Elzo, ¿no? Luego, la otra realidad es de una cantidad extraordinaria de jóvenes que se manifiestan explícitamente apartados y alejados de cualquier vivencia religiosa y eclesial, ¿no? Entonces, ahí hay un reto, sin duda, extraordinario para todos nosotros. Además del quinto centenario, luego Jorge nos hablará del encuentro de jóvenes en Ávila, el sínodo de la familia hace que todas las actividades relacionadas con la familia, de la que nos hablará Fernando ahora, tienen para nosotros este año una importancia especial. El Papa Francisco, por ejemplo, ha convocado para el próximo día 28 una jornada de oración por el sínodo y al mismo tiempo nos pide que durante todo el tiempo del sínodo mantengamos una oración especial por el sínodo. Nosotros en la diócesis, en las vísperas del sínodo, además de esta invitación del día 28, el día 4 de octubre,
con motivo también ya de un rosario que se tiene en Pilarica, ya nos lo contará Fernando, pues convocaremos especialmente a orar por el sínodo en el que don Ricardo, como presidente de la Conferencia Episcopal, va a participar.